Iniciamos nuestra oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión
del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Por las almas del purgatorio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en reparación de nuestros pecados y los del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en reparación de nuestros pecados y los del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero.
por su dolorosa Ten pasión, misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Jesús. En vos confío. Jesús. En vos confío. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en reparación de nuestros pecados y los del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Jesús. En vos confío. Jesús. En vos confío. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en reparación de nuestros pecados y los del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Jesús. En vos confío. Jesús. En vos confío. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en reparación de nuestros pecados y los del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Jesús. En vos confío. Jesús. En vos confío. Oh Jesús misericordioso, tu bondad es infinita.
y los tesoros de tu gracia son inagotables. Me abandono a tu misericordia, que sobrepuja todas tus obras. Me consagro enteramente a ti, para vivir bajo los brazos de tu gracia y de tu amor, que brotaron de tu corazón traspasado en la cruz. Quiero dar a conocer tu misericordia por medio de las obras de misericordia corporales y espirituales, especialmente con los pecadores, consolando y asistiendo a los pobres, afligidos y enfermos. Mas tú me protegerás como cosa tuya, pues todo lo temo de mi debilidad y todo lo espero de tu misericordia. Que toda la humanidad comprenda el abismo insondable de tu misericordia, a fin de que poniendo toda su esperanza en ella, pueda ensalzarla por toda la eternidad. Amén. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé un refugio contra la malicia y las insidias del diablo. Te rogamos, suplicantes, que Dios los domine, y tú que presides la milicia celestial, arrojes al infierno con el divino poder a Satanás y a los espíritus malignos que vagan por el mundo. Amén. Oh augusta Reina de los cielos y Señora de los ángeles, pues habéis recibido de Dios el poder y la misión de aplastar la cabeza de Satanás, os lo suplicamos humildemente, enviándoos las legiones angélicas, para que bajo vuestro mando persigan a los demonios, combatan contra ellos en todas partes, repriman su audacia y los sepulten en el infierno. Santos ángeles y arcángeles, defendednos, guardadnos. Oh buena y tierna Madre, vos seréis siempre nuestro amor y nuestra esperanza. Oh Divina Madre, enviadnos los santos ángeles para defenderme y rechazar lejos al demonio, mi cruel enemigo. Amén. Ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que descanse en los brazos de Jesús, José y María. Ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que descanse en los brazos de Jesús, José y María. Ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que descanse en los brazos de Jesús, José y María. Por todos los fieles difuntos, dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz que no tiene fin. Que descansen en paz. Amén. Por todos los sacerdotes religiosos y consagrados difuntos, dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz que no tiene fin. Que descansen en paz. Amén. Por todos nuestros familiares, bienhechores y amigos difuntos, dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz que no tiene fin. Que descansen en paz. Amén. Por todos los difuntos que descansan en nuestro cinerario parroquial, dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz que no tiene fin. Que descansen en paz. Amén. Iniciamos el rezo del Santo Rosario, pidiendo especialmente por todos los sacerdotes, religiosos y consagrados, y particularmente para que el Señor envíe muchas vocaciones a estos estados de vida de consagración en la Iglesia. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. También recordamos a todos los jóvenes que están haciendo un itinerario vocacional en nuestra congregación, aspirantes, postulantes, novicios, profesos, diáconos. Pésame, Dios mío, me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido. Pésame por el infierno que merecí, por el cielo que perdí. Pero mucho más me pesa porque pecando ofendí a un Dios tan bueno y tan grande como vos. Antes querría haber muerto que haberte ofendido, y propongo firmemente no pecar más,
y evitar todas las ocasiones próximas del pecado. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Hoy contemplamos los misterios de la luz. Primer misterio, el bautismo de nuestro Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Nuestra Señora de Loreto. Ruega por nosotros. Sagrado Corazón de Jesús. En vos confío. San José, ruega por nosotros. Santos ángeles de Dios, rueguen por nosotros. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia, y dónanos santas vocaciones. En el segundo misterio de la luz contemplamos el signo de las bodas de Caná. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, Nuestra Señora de Loreto, ruega por nosotros. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. San José, ruega por nosotros. Santos ángeles de Dios, rueguen por nosotros. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego y del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia y dónanos santas vocaciones. En el tercer misterio de la luz contemplamos el anuncio del reino de los cielos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Nuestra Señora de Loreto. Ruega por nosotros. Sagrado Corazón de Jesús. En vos confío. San José. Ruega por nosotros. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia y dónanos santas vocaciones, santos ángeles de Dios. Rueguen por nosotros. En el cuarto misterio de la luz contemplamos el misterio de la transfiguración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Sin Purísima, pecado Nuestra concebida, Señora de Loreto, ruega por nosotros. Sagrado Corazón de En Jesús, vos confío, San José, ruega por Santos nosotros. Ángeles de Dios, Rueguen por nosotros. Oh oh Jesús Jesús mío, mío, perdona perdona nuestras nuestras culpas, culpas, líbranos líbranos del del fuego fuego y del del infierno, infierno, lleva lleva al al cielo cielo a a todas todas las las almas almas y y socorre socorre especialmente especialmente a a las las más más necesitadas necesitadas de de tu tu misericordia misericordia y y dónanos dónanos santas santas vocaciones. vocaciones. En el quinto y último misterio de la luz contemplamos el misterio de la Eucaristía. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Nuestra Señora de Loreto. Ruega por nosotros. Sagrado Corazón de Jesús. En vos confío. San José. Ruega por nosotros. Santos ángeles de Dios, rueguen por nosotros. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego y del infierno, lleva al cielo a las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia y dónanos santas vocaciones. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamados los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a rezar por las intenciones del Santo Padre, de nuestro Padre General y también por toda nuestra diócesis. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Misericordia, ruega por nosotros. Madre de la Esperanza, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre castísima, ruega por nosotros. Madre y Virgen, ruega por nosotros. Madre sin mancha, ruega por nosotros. Madre inmaculada, ruega por nosotros. Madre amable, ruega por nosotros. Madre admirable, ruega por nosotros. Madre del buen consejo, ruega por nosotros. Madre del Creador, ruega por nosotros. Madre del Salvador, ruega por nosotros. Virgen prudentísima, ruega por nosotros. Virgen venerada, ruega por nosotros. Virgen laudable, ruega por nosotros. Virgen poderosa, ruega por nosotros. Virgen fiel, ruega por nosotros. Espejo de justicia, ruega por nosotros. Sede de la sabiduría, ruega por
por nosotros. Causa de nuestra alegría. Ruega por nosotros. Vaso espiritual. Ruega por nosotros. Vaso honorable. Ruega por nosotros. Vaso insigne de devoción. Ruega por nosotros. Rosa mística. Ruega por nosotros. Torre de David. Ruega por nosotros. Torre de marfil. Ruega por nosotros. Casa de oro. Ruega por nosotros. Arca de la alianza. Ruega por nosotros. Puerta del cielo. Ruega por nosotros. Estrella de la mañana. Ruega por nosotros. Salud de los enfermos. Ruega por nosotros. Refugio de los pecadores. Ruega por nosotros. Consuelo de los afligidos. Ruega por nosotros. Consuelo para los migrantes. Ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos. Ruega por nosotros. Reina de los ángeles. Ruega por nosotros. Reina de los patriarcas. Ruega por nosotros. Reina de los profetas. Ruega por nosotros. Reina de los apóstoles. Ruega por nosotros. Reina de los mártires. Ruega por nosotros. Reina de los confesores. Ruega por nosotros. Reina de las vírgenes. Ruega por nosotros. Reina de todos los santos. Ruega por nosotros. Reina concebida sin pecado original. Ruega por nosotros. Reina elevada al cielo. Ruega por nosotros. Reina del Santísimo Rosario. Ruega por nosotros. Reina de las familias. Ruega por nosotros. Reina de la paz. Ruega por nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Señor, ya que tu Hijo único nos mereció la salvación eterna por medio de su vida, muerte y resurrección, te pedimos que al contemplar estos misterios del Rosario de la Virgen María, podamos alcanzar lo que nos prometen y también imitar lo que nos pide el Señor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos consagramos a María diciendo, bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, madre mía, morir sin tu santa bendición. Rezamos por las vocaciones diciendo, Santísima Trinidad, haz que la sangre preciosa de Jesús se derrame sobre los corazones juveniles y haga germinar muchas vocaciones de sacerdotes, religiosos y consagrados santos para toda la Iglesia y particularmente para nuestra diócesis y nuestra congregación. Virgen María, que sea eficaz nuestra oración. San José, protector de la Iglesia universal, ruega por nosotros. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus frontus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Dulce Corazón de María, sed la salvación del alma mía. San Pío X, patrono de nuestra congregación, ruega por nosotros. Santa Paula Frassinetti, ruega por nosotros. Venerable Padre José Frassinetti, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Nos preparamos para participar de la Santa Misa. Thank you.
Somos un nuevo pueblo, gestando un mundo distinto, los que en el amor creemos, los que en el amor vivimos. Llevamos este tesoro en vasija de barro, es un mensaje del cielo y nadie podrá callarnos. Y proclamamos un nuevo día, porque la muerte ha sido vencida. Y anunciamos esta buena noticia. Hemos sido salvados por el Dios de la vida. En medio de la noche encendemos una luz en el nombre de Jesús. En el medio de la noche encendemos una luz en el nombre de Jesús. El ángel del Señor anunció a María. Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, oh Santa María, Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Infunde, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que cuantos, por el anuncio del ángel, hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su pasión y su cruz, lleguemos a la gloria de su resurrección, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En esta Santa Misa recemos por nuestras intenciones, por el descanso de las almas y nuestros hermanos que han fallecido. Recemos por nuestra hermana segunda Dionisia Lastra, también por Isabel Nieves, Suosa Cargues, familia Vázquez, familia Butner, Héctor, Ana, Magdalena, María, Lalo, María del Pilar, Rubén Vázquez, Marianela, hermana Victoria Vázquez, Ramón Antonio, Mariarella, Micaela, Graciela Álvarez, Enrique Massa, Marcelo De Angelis. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz que no tiene fin. Que descansen en paz. Amén. Por la salud de Agustina, Noelia, Gerardo, Susana, Alejandro, Moreira, Diana Castro, Padre Agustín, Miluska, Rengifo, Mario Lerullo, Facundo, De la Fuente, Laura, Graciela, Marcelo, Pablo, Luciano, Renata, Elvira Caro, Monseñor Bassetti, Monseñor Marco, Jorge Díaz, Antonio Oriana, Ángel, Gabriel, Mitton, Lorena, Jambola, Elena, Virginia y Padre Edgardo, por Facundo, Amelia, Agustina Tutti, Carlos, Patricia, Jorge, Lili, Karina, María, Yolanda, José, Marcelo, Jesús,
Norma, Anna, Rosario, Santiago, Luciano, Blanca y Susana. 12 de noviembre, la Iglesia hoy celebra la memoria o la fiesta de San Josafat, obispo y mártir. Por la alianza del Señor y la ley de nuestros padres, los santos de Dios perseveraron en el amor fraterno, mantuvieron un mismo espíritu y una misma fe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, para poder celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que has sido enviado para sanar a los corazones afligidos. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que has venido a llamar a los pecadores. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Oremos. Señor nuestro, reaviva en tu iglesia el espíritu que impulsó a San Josafat a dar la vida por sus fieles, para que por su intercesión, fortalecidos por el mismo Espíritu, no temamos dar la vida por nuestros hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Filemón. Querido hermano, yo he experimentado una gran alegría y me he sentido reconfortado por tu amor, viendo cómo tú, querido hermano, aliviabas las necesidades de los santos. Por eso, aunque tengo absoluta libertad en Cristo para ordenarte lo que debes hacer, prefiero suplicarte en nombre del amor. Yo, Pablo, ya anciano y ahora prisionero a causa de Cristo Jesús, te suplico en favor de mi hijo Onésimo, al que engendré en la prisión. Antes, él no te prestó ninguna utilidad, pero ahora te será muy útil, como lo es para mí. Te lo envío como si fuera una parte de mí mismo ser. Con gusto lo hubiera retenido a mi lado para que me sirviera en tu nombre mientras estoy prisionero a causa del Evangelio. Pero no he querido realizar nada sin tu consentimiento, para que el beneficio que me haces no sea forzado,
sino voluntario. Tal vez Él se apartó de ti por un instante, a fin de que lo recuperes para siempre, no ya como un esclavo, sino como algo mucho mejor, como un hermano querido. Si es tan querido para mí, ¿cuánto más lo será para ti, que estás unido a Él por lazos humanos y en el Señor? Por eso, si me consideras un amigo, recíbelo como a mí mismo. Y si Él te ha hecho algún daño o te debe algo, anótalo a mi cuenta, lo pagaré yo. Pablo, que firmo esta carta de mi puño y letra. No quiero recordarte que tú también eres mi deudor y la deuda eres tú mismo. Sí, hermano, préstame ese servicio por amor al Señor y tranquiliza mi corazón en Cristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bendice alma mía al Señor, no te olvides de sus beneficios, no te olvides de dónde te sacó, del extravío te sacó. No te olvides que Él te libró, no te olvides que Él te llenó, puso tus pies sobre roca y una nueva firmeza te dio. Tus pies sobre roca y esa roca se llama Jesús. Y si Dios se jugó por nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? ¿Quién podrá jamás separarnos del amor de nuestro Señor? ¿Quién podrá jamás separarnos del amor de nuestro Señor? Ni angustias, ni incomprensiones, desamparos o persecuciones. En todo vencemos plenamente por la fuerza del que nos amó. En todo vencemos plenamente por la fuerza del que nos amó. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Los fariseos le preguntaron a Jesús cuándo llegará el reino de Dios. Él les respondió: el reino de Dios no viene ostensiblemente y no se podrá decir está aquí o está allí, porque el reino de Dios está entre ustedes. Jesús dijo después a sus discípulos: vendrá el tiempo en que ustedes desearán ver uno solo de los días del Hijo del Hombre y no lo verán. Les dirán, está aquí o está allí, pero no corran a buscarlo. Como el relámpago brilla de un extremo al otro del cielo, así será el Hijo del Hombre cuando llegue su día. Pero antes tendrá que sufrir mucho y será rechazado por esta generación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, buenas tardes a todos. Escuchamos una lectura, una carta la carta de San Pablo a Filemón, a su amigo Filemón. Conmovedora esta lectura, esta carta. Él envía esta carta para intermediarse a Filemón, que tenía un ayudante o esclavo, decimos, Onésimo se llamaba. Onésimo cometió un gran error contra su patrón Filemón. Dicen que había robado algo. Y entonces San Pablo, como que era muy amigo también de Filemón, intermedia para reconciliar a estos dos y pide a Filemón de perdonar a Onésimo. ¿Eh? No lo trate más como esclavo, pero como hermano. Así San Pablo cuenta también su realidad, que estaba en prisión, prisionero de Cristo, dijo, el amor de Cristo. Y un testimonio de vida muy hermoso, una misión muy grande para ayudar a los hermanos en la comunidad que estaban peleados. Uno acusa uno al otro y San Pablo, reconcíliense por amor de Dios. Acepta tu hermano, dijo, tu hermano Onésimo, trátelo como hermano tuyo. Hacerlo en favor mía, en mi nombre, en nombre de Cristo, dijo San Pablo. Qué hermoso este gesto. San Pablo, como instrumento del amor verdadero de Cristo, ayuda a la comunidad a crecer en el amor de Cristo. En el Evangelio, los fariseos que quieran poner a Jesús en la trampa, hacían muchas preguntas. Y también en este Evangelio me preguntaban a Jesús, Evangelio San Lucas, ¿cuándo será el fin de los tiempos? Esta pregunta, como que muchos interpretan también que el fin de los tiempos ya está cerca, ya viene, porque estamos en pandemia. Sucede terremoto en otra parte del mundo, hay como tensión de guerras, hay grandes tifones, huracanes están pasando, gentes mueren, se enferman de sida, la pandemia que todavía no tiene cura. Parece que el fin de los tiempos ya viene. Y Jesús, ¿cómo responde estas inquietudes, estas dudas, estos miedos, decimos?
¿Cuándo vendrá el reino de los cielos? Ya va a venir el fin de los tiempos, ya viene el reino de los cielos. Y San Pablo dijo, o sea, Jesús dijo, responde, queridos, no busquen el reino de los cielos que está ahí, está por allá, está acá, ya viene. No lo busquen así, porque el reino de Dios está dentro de ustedes. Una vez más podemos recordar lo que nos enseñó San Pablo, que somos templos vivos de Dios. No olvidemos la gracia que hemos recibido de Dios. No podemos olvidar nuestras consagraciones en el bautismo. En el bautismo, con esta consagración, Dios nos hizo como su templo, templo vivo. El Espíritu de Dios reside en nosotros, está dentro de nosotros. Ahí está el reino de Dios. Porque ustedes mismos son templos vivos de Dios. Así que anímense, como dijo San Pablo a Filemón, anímense, hermano. Reconciliense, ámense unos a los otros, perdónense. Así que, en vez de tener estas dudas, estos miedos, tenemos que empezar a vivir o continuar a vivir según el Evangelio, según el mensaje de Jesús. Tratar de vivir pacíficamente, con mucho amor, mucha esperanza, en estos tiempos. Hay que reflexionar bien. ¿Qué mensaje me puede llegar, me enseña en este tiempo de pandemia? Porque hay muchos mensajes, experiencias de vida que estamos pasando, que hemos pasado, que realmente nos ha cambiado, que son positivos también. No son todo malo. Fuera de las inflaciones, y no hablamos de eso, de parte de económica, del trabajo, que hemos perdido todo, pero volvemos a la realidad del cristiano. ¿Qué que me enseña? ¿Qué me enseñó este tiempo difícil? Si nosotros pensamos solamente las cosas materiales que nos han faltado, que nos faltan, si pensamos solamente el trabajo, lo que vamos a pagar, no sé de qué cosa, bueno, no vamos a tranquilizarnos. Pero si nosotros empecemos a meditar, a reflexionar, ¿por qué está pasando todas estas cosas? Tampoco vamos a pensar que ya el fin de los tiempos ya viene. Tampoco vamos a pensar que el reino de Dios ya está cerca, ¿no? Porque el reino de Dios está dentro de nosotros. Y gracias, ¿no? Gracias a Dios. No lo merezco ser templo vivo de Dios, porque soy tan frágil, soy un pecador, ¿no? Soy un rebelde. No soy buena persona, soy perfecta. Pero Dios me hizo grande, porque soy su hijo, soy su imagen. Me eleva mi dignidad, como dijo la Virgen, ¿no? Las humildes, Dios elevó a los humildes y derribó a los soberbios. Así que tenemos que reflexionar bien, reflexionar bien. Hay muchas cosas positivas que nos enseña en este tiempo, sin tener miedo. Por supuesto, cumplimos lo que tenemos que cumplir según los expertos. Los protocolos, famosos protocolos, tenemos que cumplirlo, porque capaz que la manera más importante de hacer, de cumplir, para no contagiarnos con esta enfermedad. Pero vivir la vida cristiana con mucha esperanza, con mucha esperanza, con mucho ánimo. Puede pasar muchas dificultades, pero tampoco vamos a vivir angustiadas. No, Dios nos muestra siempre el camino. Jesús, ¿qué dijo en el Evangelio de hoy? El reino de los cielos está dentro de nosotros. Y también dijo también sobre su vida, lo que va a pasar a él. Vendrá el Mesías, pero van a rechazar
y además va a sufrir mucho. Imagínense, si Jesús dijo que va a sufrir mucho, nosotros somos sus discípulos, sus seguidores, porque somos cristianos, también nosotros vamos a sufrir. Y tenemos que aceptar con gracia estos sufrimientos. Jesús ha sufrido y nos ha quejado porque nos enseñó cómo aceptar estas luchas. No nos quejamos. Capaz que por este sufrimiento va a pasar algo bueno después. Como Jesús ha sufrido mucho durante su vida, su madre Santísima Virgen María, que también le afectó tanto el sufrimiento de su hijo, y Jesús murió, pero la buena noticia después del tercer día, después de 3 días, la buena noticia cambió todo. Jesús salió de la tumba. Jesús resucitó. Y con esta resurrección Jesús no muere más. Y con esta resurrección, como que nosotros sufrimos con Él, vivimos con Él, entonces resucitaremos también con Él. Y con Él reinaremos. Ha dicho San Pablo varias veces eso. Y bueno, queridos, anímense, tenemos que animarnos con mucha confianza al amor de Dios. Podemos enfrentar esta lucha, esta batalla, porque Dios está con nosotros y la gracia que Dios está siempre con nosotros porque somos sus templos y está siempre en medio de nosotros. Así que animémonos a vivir esta vida con mucha paz, mucha tranquilidad, sin preocupar por muchas cosas. Hay que tirar todos los miedos, las preocupaciones de este mundo, de este tiempo, y poner la nuestra confianza verdadera en Dios, porque Él mismo nos va a mostrar cuál es el camino que tenemos que seguir. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, que sigas bendiciendo y enriqueciendo a tu iglesia con los dones de tus vocaciones. Te pedimos que sean muchos los que escuchen tu voz y sigan alegrando a tu iglesia con la generosidad y fidelidad de sus respuestas. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. A veces me pregunto por qué yo, y solo me respondes porque quiero. Es un misterio grande el que nos llames, así tal como somos a tu encuentro. Entonces redescubro una verdad. Mi vida, nuestra vida es tu tesoro. Se trata entonces solo de ofrecerte con todo nuestro amor, esto que somos, que te daremos, si todo, todo es tu regalo, te ofreceré. Esto que somos, esto que soy, eso te doy. Eso te doy. En el
el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Dios clementísimo, derrama tu bendición sobre estos dones y confírmanos en la fe que San Josafat atestiguó con su sangre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Josafat, fortaleciendo a tu iglesia con el ejemplo de su vida, la enseñanza de su doctrina y la ayuda de su intercesión. Por eso, unidos a los ángeles, a los santos, te alabamos llenos de alegría. Santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Dios del universo, santo es el Señor. Dios del universo, santo es el Señor. Oh, 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 hosana en el cielo. Oh, 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 hosana en el cielo. Oh, oh, oh. Hosana en el cielo, porque grande es. Bendito es, bendito es el que viene. Bendito es el que viene. Bendito es el que viene. El nombre de Dios. Oh, 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 hosana en el cielo. Oh, 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 hosana en el cielo. Oh, 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 hosana en el cielo, porque grande Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad
a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de la iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco y todos los pastores que cuidan a tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hija segunda Dionisia, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Isabel, Héctor, Ana, Magdalena, María, Lalo, María del Pilar, Rubén Vázquez, Marianela, hermana Victoria, Ramón Antonio, Micaela, Graciela, Enrique, Marcelo, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con amor y confianza, recemos juntos como Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que elegiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Ven espiritualmente a mi corazón y así como te recibo, me abrazo y me uno todo a ti, Señor. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Jesucristo, danos de este pan que tu pueblo crezca en la unidad. Siendo Dios, hombre, te hiciste para poderte entregar en la cruz, sangriento altar, donde a los hombres te diste, al morir te diste todo, ofreciéndote en la cruz. Y era el cielo, buen Jesús, que nos dabas de ese modo. Jesucristo, danos de este pan que tu pueblo crezca en la unidad. Cuando eres celebrado, en cada misa te das, pero ya no mueres más porque estás resucitado. Una vez todo te diste, en cada misa esa vez, hasta que vuelvas después, como tú lo prometiste. Jesucristo, danos de este pan, que tú pueblo crezca en la unidad. Tu Señor, perdona mis pecados y borra todas mis maldades. Enséñame a hacer tu voluntad. Dame un espíritu bueno. Ponme cerca tuyo. No permitas que me separe de ti. Cuídame como la pupila de tus ojos. Sin ti polvo y ceniza como soy. No puedo hacer nada. Yo en tu nombre, confiando en tu gracia, propongo no reservarme nada para mí, sino el perfecto cumplimiento de tu ley. Abrazado a tu santa cruz. Por eso no te pido otra cosa,
ni para los bienes, ni para la vida, ni para la muerte, nada pido. De esta manera haya concordancia entre mi voluntad y la tuya, en mí y en todos esté presente tu misericordia, ahora y por la eternidad. En mí y en todos esté presente tu misericordia, ahora y por la eternidad. Venerable Padre José Frassinetti, ruega por nosotros. Dice el Señor, el que pierda su vida por mí la encontrará. Oremos. Padre, la participación en esta mesa celestial nos obtenga el espíritu de fortaleza y de paz, para que siguiendo el ejemplo de San Josafat, entreguemos generosamente nuestra vida, por el honor y la unidad de la Iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y los bendiga Dios Todopoderoso, y del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Podemos quedarnos en paz. Demos gracias a Dios. Virgen Nazarena, muéstranos a Jesús. Nadie supo amarlo como tú. Madre del silencio, háblanos del Señor. Déjanos entrar en tu oración. Conservabas todo dentro de tu corazón, fiel al hombre, oh, fiel a Dios. Madre nuestra, María del Señor. María del huerto, llévanos sin temor tras los pasos del Hijo de Dios. Servidora atenta, enséñanos a guardar la palabra ardiendo hasta el final. Conservabas todo dentro de tu corazón, fiel al hombre, oh, fiel a Dios. Madre nuestra, María del Señor. Madre nuestra, María del Señor.